Pilar Aranda fue la primera mujer elegida como capataz de honor de las fiestas de la vendimia. El 4 de abril de 1997, Pilar Aranda La Torre se nos marchó para siempre, dejando un vacío insustituible dentro del mundo del vino y principalmente aquí, en nuestra ciudad. Yo creo que fue sentida, muy sentida. Creo que fue en el 97, el año en que falleció doña Pilar, no hace mucho tiempo realmente, pero en el sector bodeguero fue clave. Yo creo que le tenían mucho cariño, mucho aprecio, sobre todo la familia González, la González, de la bodega González Díaz, con la que ella le suministraba su vino, que tenía una relación especial comercial con González Díaz, con sus vinos, y en general, ¿no? Ser una mujer capataz, la primera mujer capataz también, eso hay que considerarlo también, hace que todo el sector toda la sociedad, y una mujer que, bueno, que se conectaba, que conectaba muy bien con el pueblo, porque iba a comprar a la plaza, era aquí en el centro, tenía su casa aquí en el centro, en la Plaza de la Angustia, donde estamos ahora mismo en este momento, que fue una bodega, fue un casco bodega, adaptado como casa por don Fermín, y aquí estuvieron viviendo, y hay muchos recuerdos ahora mismo que nos rodean en este patio, donde pasearía, jugaría don Fermín y doña Pilar en este momento, donde yo estoy ahora mismo sentado seguramente en las tranquilas tardes de verano. Y creo que todavía se habla, ¿no? Se sigue hablando de doña Pilar, heredera de ese apellido de los Aranda, que perdura en la memoria colectiva. Y eso es importante, eso es lo que hace que una persona sea leyenda. Se fue apagando como una vela. Mi madre no tuvo ningún dolor. Yo me vine aquí 7 años a cuidarla, me vine en el año 90, mi madre falleció en el 97, porque estaba ella ya muy sola, no había quien se preocupara de ella, tuve que dejar mi casa, la mitad de mis hijos, pero vamos, yo no quería que mi madre muriera mal, mal. Entonces ya no se acordaba de cosas, la tuvimos que ingresar, de Antonio Valencia, que dolor, que en paz descanse, que para nosotros era como de la familia, la tuvo muy cuidadita hasta el último momento, y entonces la tuvimos que ingresar. Me acuerdo que fue una Semana Santa, yo me iba a preparar para acompañar al Cristo de la Salud y tuvimos que irnos para el sanatorio, y la verdad es que tenía una insuficiencia cardiorrespiratoria, se le hicieron pruebas, y mire usted, me dijo el médico, lo tiene todo bien y todo mal. Digo, bueno, esto como, pues que no tiene nada, pero es un deterioro total de todos sus órganos, o sea que sin ninguna enfermedad se está apagando. Y entonces murió en el sanatorio, no estuvo más que una semana, tú la veías por la mañana y llegabas por la tarde y ya estaba más apagada. Y no dio ni un ronquido, vamos, de pronto nos dimos cuenta que ya no respiraba, que se había muerto. O sea que tuvo una muerte dulce, sin dolores de ninguna clase y esperada, porque le faltaban 3 meses para cumplir 90 años. La verdad es que mi madre estaba muy gruesa y la vida que hacía era ya muchas horas sentada, y esperábamos una cosa peor, peor para ella y para los que los rodeábamos. Así que fue buena hasta para morirse, no dio lata ninguna. Te hace mucho que pensar, ¿no? Yo he vivido mucho. Yo quizás era el nieto que más apegado estaba a mi abuela. Y porque era el que llevaba la bodega. Y te hace, sobre todo, no a nivel, no, o sea, de puertas para adentro en su casa, ¿no? Sino sobre todo cuando andabas por las numerosas calles de su bodega, y entre botas, y te hacía mucho que pensar, y te venía, adquiría como una fuerte responsabilidad. Y a los pocos días de la muerte, del fallecimiento de mi abuela, pues pensaba que se había quedado un vacío, sobre todo, no a nivel familiar, se me había quedado un vacío allí en la bodega. Todas las mañanas, a las 7 de la mañana,
y para la bodega y ver a mi abuela ahí en la bodega, que ella barría la puerta de la bodega, le echaba de comer a los gatos y el saber que ya no la iba a ver más te quedaba, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Te quedaba como, ya le digo, se había ido algo de la bodega. Su trayectoria profesional, su manera de entender y vivir la vida, de mostrarse a los demás y principalmente ese sacrificio por hacer de sus vinos los mejores, le han convertido en una jerezana de leyenda. Una leyenda que sigue viva cada vez que alzamos una copa de vino heredado de las bodegas Pilar Aranda. Indudablemente. Hombre, mi abuela no solo es la única mujer que ha sido capataz de la fiesta de la vendimia, sino mi abuela, yo sé que ella ha llevado, bueno, yo creo que toda mi familia, pero ella ha llevado el nombre de Jerez siempre por lo más alto, y ella era una enamorada de Jerez y de las cosas de Jerez. Y hasta que se murió, yo le traía el vino a la hora de comer, porque tomaba una copa de vino todos los días a la hora de comer, de vino de Jerez. No sé, yo creo que mi abuela tendrían que darle en cierta manera el sitio, y más hoy en día, ¿no? Que muchas veces se le da el sitio a cualquiera, o bueno, en Jerez de la Frontera. Yo creo que sí, que indudablemente sí. Que mi abuela es una persona de leyenda en Jerez de la Frontera y en el marco de los vinos de Jerez. Y de las pocas mujeres que, como hemos dicho, en el sector de vino tuvo una presencia importante, fue un peso pesado, ¿eh? Y aunque podemos jugar con esa figura oronda, fuerte, que llenaba en sus andares particulares, con ese trasero, como decía yo también, tan que lo movía con una gracia y con una agilidad enorme, doña Pilar, fue, teniendo en cuenta en la sociedad en que ella se desenvolvió, una mujer que abrió camino, abrió brecha en lo que ahora no se hace la normalidad de que las mujeres, el género femenino, esté ahora mismo en el lugar que le merece y que por derecho debe de tener. Doña Pilar, en esta sociedad sola, fue una vanguardista, fue una pionera. Y eso también hay que considerarlo, no solamente en sus labores de bodeguera, de almacenista de grandes vinos, sino llevar a una familia sola, llevar a un negocio, y un negocio donde el hombre marcaba las normas. Y eso era muy difícil. Tanto así que ese sector varonil le tuvo que reconocer el que fuera capataza de honor. Y entonces eso hay que considerarlo, eso es clave, ¿no? Y fue sería muy difícil para ella, aunque creo que lo llevaba con una gracia y con una gentileza que poco podemos compararnos con ella. Pues yo no sé hasta qué punto de decirte eso. Yo creo que fue una persona popular. Mi madre la quería desde el arrumbador que entraba. Doña Pilar, hombre, ¿cómo estás? Sabía la vida de la gente, era una persona sencilla, porque mi madre no fue nunca, la hicieron capataz de honor, que fue muy gracioso, porque tuvieron que cambiar hasta el protocolo, porque mi madre no podía llevar del brazo a la reina de la vendimia. De don Hugo Ungrich, que era también una persona encantadora, fue el encargado. Ella, los homenajes que le hacían, pues, no se creía, no se endiosa. A ella le parecía una cosa normal, era una persona de un carácter muy abierto, que todavía voy por la calle, ay su madre, qué simpática era, ay su madre, qué graciosa, ay su madre, a mí me mandaba. O sea que es que yo creo que la quería todo el mundo, porque después de tantos años que todavía me paren por la calle para decirme,
Ay, usted se parece a su madre. Digo, yo quisiera, yo me paré con el trasero nada más, porque yo no me parezco a mi madre. La personalidad de mi madre, no, ojalá, dichosa la rama que al tronco sale. Pero era una persona, eso que como le pasó a su padre, es que ha heredado eso, la popularidad, porque con los años que hace de su padre, todavía hay gente que me dice, a mí me operó su abuelo. Digo, Dios mío, esta señora tiene que tener 2000 años ya, porque vamos, que la operara mi abuelo. Pues igual, mi madre, ay, su madre, todavía me para por la calle. Ay, la veo a usted igual que a su madre. Siempre hay una viejecita que me para para decirme que no tengo ni idea de quién es. O sea, yo creo que fue una persona que la quería todo el mundo, que todo el mundo se acuerda de ella, pues mira, es una cosa muy agradable, que te paren por la calle para decirte lo simpática y lo graciosa y lo cariñosa que era tu madre, pues es un bonito recuerdo.